dos minutos para cerrar su ventana. ¿Quién se lleva el primer premio de la Copa Culinaria Carosi 2023? $10,000. El reconocimiento óptimo es... A los finalistas de Copa Culinaria Carosi 2023. ¡Wow! Señores, durante esas semanas, ahí junto a Ángeles, estamos dentro de la cocina, cerca de ustedes. Lo hemos criticado para bien, para mal. Hoy día me siento muy humilde porque justamente hoy, como chef, como Jan, le voy a cocinar a ustedes. De la manera más humilde, de la manera más honesta. Y ahí pueden criticar todo lo que quieren, por supuesto. Bienvenue a la brasserie de Jan Yvain. Ah, aquí está su mesa. ¡Ay, qué lindo! Tiene el restaurante para ustedes solo. Muchísimas gracias. Bueno, yo te voy a pedir permiso. Ya. Me voy a cambiar en la cocina. Voy a poner mi chaqueta de cocina y le voy a preparar unas cositas. ¿Nos Fantástico. Vemos? Gracias, Listo. Jan. Listo. Gracias. De nada. Sopa, erizo, chorito y el filete, creo. Tártaro, ¿vas a querer el tártaro con miloja o no? Sí, tártaro y miloja porque está listo. Tártaro y filete. Filete y crepe fillet. ¿Cómo estamos? Bien, súper bien. ¿Bien? ¿Con hambre? ¿Les gustaba con hambre? Sí. ¿Van a ser críticos ustedes también en esta oportunidad? ¿O vienen a disfrutar la experiencia ahora que ya saben a lo que vinimos? Degustar más que nada lo que nos está preparando Jan. Nosotros tampoco nos gusta mucho esa parte de la crítica de la cocina. ¿Cómo disfrutar, disfrutar. Sí. Disfrutar la experiencia. O sea, uno como cocinero tiene dos ámbitos. Uno es cuando disfruta y uno es cuando evalúa. Y uno que viene a disfrutar, viene a evaluar. Okay. Cuando salgo a comer... trato de salir más a disfrutar que a seguir trabajando. Sí. Así que vamos a ver qué tal la mano del chef Jan. Jorge, tú también tienes restaurante, también sí. Estás ahí en el día a día con tus comensales y todo. Que te inviten a comer igual es rico, ¿no? La raja. Es súper bueno. Obviamente a conocer la propuesta que tiene él y eso, a disfrutarlo. Ah, ponme un poco más de caldo, que está demasiado espesa aquí. ¿Caldo? ¿Dónde está la pimienta blanca que tenía el otro hace poco? Acá, chef, atrás. Más caldo está bien ahí. Más caldo, sí. Toma. Ya, ponme el cucharón adentro. Listo. Vamos partiendo, le presento. Vamos partiéndole. A mi chef ahí, Felipe. Trabajamos che, juntos hace dos años y ahí compartimos la misma pasión, la buena mesa. Che. Para partir. Muchas gracias. Es una pequeña crema. Siempre me gusta compartir con los comensales. Por eso termino mucho los platos frente al cliente. También es una crema chantilly, pero cuidado con la palabra chantilly porque se refiere al dulce, pero es una crema fuerte, un crème fuerte, como se dice en francés. Una crema batida, ¿no? A punto chantilly, salada, que lleva justamente un poco de trufa.
un pequeño appetizer que van a tener que compartir. Ya. Donde ahí tenemos unas lenguas de erizo bajo una cama de la típica salsa verde y una espuma de agua de mar con infusión de erizos. ¿Con qué sueñan hoy? Una pastelería. Cerrado. Maquinaria, infraestructura, son muchas cosas, son dedicaciones. Es un tiempo muy aburrido que a uno como que le cuesta. Hay que tomar la rienda y en verdad con este premio sería como el sueño. Fantástico. Sí. Relacionado con la Copa está el seguir creciendo en el mundo de las competencias. Eso es algo que me llama mucho la atención y que es lo que estoy apuntando. En el fondo, esto tiene un fin más largo que solo hoy día. La Copa Culinaria me hace soñar. Sí. Sí, por eso es la tercera vez que vengo. Y sí, me gustaría ganar la Copa, es uno de mis anhelos. Y a largo plazo, o quizás no tan largo, trabajar en Europa. Hermoso sueño. Yo siempre busco una meta que es ser feliz en lo que haga. Si Dios quiere, quiso que estemos acá, es porque así debe ser. Ser feliz con mi familia, tengo mis hijos hermosos, seguir cocinando, ojalá siempre, seguir enseñando. Y bueno, lo que me despare el día de mañana, lo que Dios quiera, ahí vamos a estar y enfrentarlo con la mayor humildad nomás. Y lo que venga, bienvenido sea. ¿Es la foto de quién? Bueno, ya mi esposa Fabiola y mi hija Lucía. ¿Qué les prometes a ellas? Les prometo que no las voy a dejar nunca. Que voy a estar para ellas siempre. Que independiente de lo que pueda pasar en la vida, voy a estar con ellas. Gracias por compartir, me emocioné yo. La siguiente inspiración y qué le genera esta fotografía es para Don Gabriel. Me toca la fibra, sí. Mi papá. Bueno, ya me estoy quebrando, pero... No, está bien. Mi hijo fue una persona muy... muy sacrificada, siempre. Y me acuerdo que cuando yo empecé a cocinar, me metí cuando era muy chico en los concursos, siempre cuando no iba bien y ganábamos, la primera persona que yo llamaba a decirle, oye, viejo, ganamos, era él. Y él se... era como que él vivía nuestro triunfo. ¿Y qué crees que te diría ahora que estás a puertas de competir en la final de Copa Culinaria Carosi? Él... algo que tengo muy... algo que tengo muy presente. Y eso fue su preocupación. Para todos nuestros hermanos era poder saber que fuésemos felices. O sea, él, yo creo que en mi caso se fue tranquilo, porque me dio así. ¿Qué te inspira, qué te genera, Jorge, la siguiente fotografía? Un amor incondicional. Mucho, mucho, mucho. Diana ha sido increíble. Me ha enseñado, yo creo que me ha enseñado mucho a vivir la vida y a expresarme, que eso es algo que siempre me ha costado mucho. ¿Qué les prometerías a ellas? Que siempre voy a hacer lo que más pueda porque ellas sean felices. El último, no por eso menos importante. Esto fue solo aleatorio. Pablo, ¿qué te inspira esta foto? Es que soy muy sencillo. De verdad. Ellos son mis papás. Y mi perrito. Obviamente que falta mucha más gente acá que es importante para mí y mi hermano. Pero nada, ellos son todo para mí. ¿Y qué les dirías ahora, si mirándolo a los ojitos a través de las fotos? Que lo amo. Sí. No quiero lo creer. Gracias
Camilo, Gabriel, Jorge, Pablo, por abrir sus corazones una vez más con nosotros y que además nos muestren un pedacito de su vida, lo valoramos profundamente. Así que, nada, pues que traiga luego la comida ya, ¿no? ¿No? En mi vida, che. Ya. Señorita. Nuestros finalistas vivieron una experiencia única que puso una pausa a las semanas de arduo trabajo. Camilo también con su dupla representando al sur del país. Por este costado viene Jorge. Jorge y su dupla también. Y por cierto, Gabriel también desde el sur del país. Las caritas, ¿ah? ¿Eh? Las caritas. Sí. Jorge, sonrisa. Camilo, ¿cómo estamos para hoy? ¿Cómo está su dupla también? Qué gusto verlos y tenerlos acá esta tarde. Estamos bien, estamos tranquilos. Hemos trabajado duro para estar acá. Estamos representando al sur de Chile, así que pase lo que pase hoy día, vamos a estar muy, muy felices igual. Mi queridísimo Pablo, de la región metropolitana, ¿cómo estamos? Excelente, estamos con mi dupla, en verdad, bien preparados ya y también venimos a pasarla bien. ¿Cómo vamos del otro lado, Jorge? Muy bien, gracias. Ah, pero te cuesta decirlo, sí, hombre. Sí, un poco, pero estamos bien, voy a ser breve, con mucha energía, con ganas de emocionar. Ya, vamos, Gaby. Con ansias de comenzar luego la cocina, ya estamos preparados con todo. Así que con toda la energía para poder cocinar en el tiempo que nos dan. Bueno, ya estamos listos para partir la gran final. Señores, allá, ¿estamos listos? ¡Sí, chef! ¿Por aquí estamos listos? ¡Sí, chef! No, dale. ¿Estamos listos? ¡Sí, chef! Ok, entonces, aplauso. Mucha buena energía, mucha buena onda para cada uno de ustedes y nosotros. ¿Están conmigo para sí. dar la partida claro a sí. esta gran final? Estamos Vamos. Listos. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno, a cocinar. Se encienden los fuegos y en 110 minutos nuestras cuatro duplas darán su máximo esfuerzo para levantar la copa al final de esta competencia. La verdad es que se siente muy bien. No es mi primera vez que tengo una competencia así con público, entonces se te olvida cuando estás ahí dentro del box. Jorge
Jorge y Ángelo entonces, que ganaron la clasificatoria en la región metropolitana. Ahí tenemos un equipo realmente que juega a ganador, son un equipo organizado. Ellos son socios, son duplas, son amigos, tienen el restaurante, la sanguchería Pipiolo. Quieren ganar porque quieren dedicarse a los concursos, quieren seguir creciendo como restaurante, como sanguchería, pero para eso necesitan estar presentes en eventos tan importantes como Copa Culinaria Carosí. Pablo representa la región metropolitana. El año pasado obtuvo el tercer lugar en la competencia y en esta ocasión va por su revancha. Están listos, trabajando, dispuestos, concentrados. Pablo y Matías, amigos de Tomo y Lomo. Ellos sí que son inseparables y como que quieren vivir todos juntos. Son súper, súper, súper yunta. La verdad es que estábamos ansiosos, no nerviosos para nada. La verdad, veníamos relajados, veníamos a pasarlo bien y a divertirnos, que eso era lo importante. El postre acá, el gran fuerte de ellos. El famoso brownie de chocolate. Pablo es el pastelero, de familia pastelera. Además. Claro, un brownie bien preparado que corrigió en la semifinal. Sí, con menos cocción. Y más así goloso adentro, más líquido, entre comillas. Sí, más húmedo. Húmedo, esa es la palabra exacta. Gracias, colega. De nada, colega. En la mente de Camilo, la tercera es la vencida. Este año espera por fin llevarse la Copa Culinaria Carosí al sur de nuestro país. Camilo, Sergio, que ganaron la clasificatoria en Puerto Montt. Sí. Con un puntaje altísimo. 95. Sí, ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿cómo olvidarlo? Más alto de la competencia. Representantes de Hualpén participaron y ganaron la clasificatoria de la región del Biobío, de Concepción específicamente. Un premio ya el hecho de estar acá. Todos los competidores son súper fuertes, felices y contentos de poder vivir esta experiencia que sería la Copa Culinaria Carosí. A Gabriel lo veo realmente, como le dije durante el almuerzo, sí, un chef realmente poderoso en su desarrollo futuro. Ahí vemos a Lulte, que está en la preparación de la entrada. Tiene relato, evoca el mar, va mucho más allá que un sabor, mucho, mucho más allá que un producto. Realmente un trabajo difícil. No importa cuál es tu favorito, porque cada producto Carosí se elabora junto al amor y cuidado de los agricultores de nuestro país. Por 125 años, Carosí ha trabajado con más de 500 familias de agricultores locales desarrollando el trigo candial en Chile. Carosí, 125 años trabajando de la mano junto a los agricultores del país. Hay pocos lugares tan exigentes como una cocina profesional. Por eso, en Carosí Food Service tenemos múltiples soluciones especialmente diseñadas para deleitar a tus comensales. Productos con los más altos estándares de calidad, versátiles, innovadores y convenientes. Carosí Food Service. 12. Está bueno el 13. 10 minutos para la apertura de su ventana. En solo 10 minutos, los finalistas deberán comenzar con el emplatado.
El tiempo avanza y la presión aumenta, ya que la competencia se desarrolla con público en Espacio Food and Service, la feria gastronómica más importante de nuestro país. La Food Service es una feria muy, muy grande, viene mucha gente, hay muchos stand, es lo que genera mucho movimiento, mucho ruido, que te puede llegar a desconcentrar. Chef, me corté. Ya, para. Sí. No, viene para acá. Ya. Gabriel se hace un corte con su cuchillo. Debe avisar a los jueces en un momento en el que cada segundo cuenta. Hubo un accidente en la cocina, suele ocurrir. No lo habíamos visto en toda la competencia. Sí. Gabriel se cortó. De nuevo. Para la semifinal vino con... haciendo una preparación con sí, la mandolina. Se cortó, sí, la típica. Sí, sí. Y ahora de nuevo un cuchillazo. Dentro del proceso de trabajo hay que mantener siempre los cuchillos muy limpios. Yo tengo uno que es el regalón. Entonces lo lavaba mucho para poder ocuparlo siempre. Y dentro de esos lavados me pegué un pequeño corte, que bueno, no fue nada. En la cocina pasa mucho, así que bueno, hicimos una pequeña curación rápida y seguimos cocinando. Así que no podemos parar, cada segundo cuenta. Gabriel vuelve a la cocina junto a los demás participantes. Se preparan para la recta final, el emplatado. Ha llegado la hora de presentar a nuestro jurado estelar. Gustavo Villoldo, chef ejecutivo de Sheraton Santiago Hotel, graduado en Le Cordon Bleu París, Francia. Claudia Patiño, destacada chef nacional, es presidenta de la Federación Gastronómica de Chile. Axel Manríquez, chef y comunicador, destacado por su experiencia y talento en diversas semanas gastronómicas. Ha representado la cocina chilena en Europa, América y Asia. Nicolás Gárate, chef y director de la Academia Gastronómica Internacional de Chile, pentacampeón de América y ganador del Culinary World Cup. Vamos rápido. Se abrió entonces el tiempo de montaje. Ay. 15 minutos, que se hacen tan cortos esos 15 minutos para el montaje. Ahí los nervios, la mano empezó a temblar. Sí. Y eso es difícil, sí. Importante que las cremas estén bien logradas para que tenga la fluidez necesaria, ¿no? Realmente tiene buena textura. Sí. Bonito, bien, pero sabrosa, mucho mejor, hablando de la cocina. A 11 minutos de cerrar su ventana. Oído, chef. Vamos, Jorge. La pequeña hojita que nos falta. Ahí están los brotes que decías tú. Sí, que en el fondo darle algo más de color y todo. Sí. Estamos hablando de la betarraga, entonces es importante también evocar, pero ya está limpio. Appetizer. Cilindro crocante relleno con peras de betarraga sobre una base de crema de avellanas chilenas e emulsión de limón. Está listo. 6 minutos de cerrar su ventana, equipo 1. El plato al fondo. ¿Por qué hacen tanta carne? Muy grande el trozo. Este está de buen tamaño, me gustó este tamaño, ¿ves? La diferencia entre este, ¿ves? Es casi el doble ahí. Sí, pero para los chilenos ese. Fondo. Punta de gonzo con guiso de quinoa, lentejas y apio acompañada de cebolla rellena, alcachofas salteadas y salsa de rábano picante con aceite verde. Se ve sencillo, pero en el buen sentido de la palabra. La alcachofa, la otra vez la alcachofa no estaba... No tenía alcachofa la otra vez. No tenía alcachofa la otra vez. Mal nomás de lentejas.
¿Sí? ¿O era? No, no, el cachofa que parece que no estaba bien asada. No, si no tenía. No tenía, Claudia. Ay, no sé. ¡Claudia! ¡Hazme caso! Ahora le pusieron el cachofa, ¿sí? ¿Y me te acuerdas que se la vamos a poner allá? ¿Te acuerdas que era un timbal como bien grande al lado? Un buen complemento con la carne. Es un buen elemento con la carne. Y este caballero es bravo. ¡Vamos! ¡Qué emoción! A dos minutos de cerrar su ventana, equipo uno. Ahí están montando el poste. Sí. Postre. Tarta invertida de naranjas con mousse de chocolate. Crema inglesa, naranjas brûlées. Ahí está, el spray de naranja, ¿te acuerdas? Que sí. Lo habían modificado para sorprender. Exactamente. Y le están aplicando pimienta rosada. Los feedback que me dieron el jurado, la verdad es que lo aplicamos muy bien. Fue sobre todo con el postre, donde faltaba un poquito de definición en la parte del relleno, entonces nos preocupamos de que eso estuviera perfecto. Después trabajamos un poco el sabor en algunas preparaciones, pero no quisimos cambiar mucho, simplemente ajustar tuercas. Desde este momento está abierto su ventana para comenzar a montar sus platos. Appetizer, esfera de ulti frita acompañada de cremoso vegano de albahaca, vegetales al limón rostizada y sashimi de cochayoyo. Te queda esa textura acá arriba como nasal, porque todo lo demás está rico, está rica la espuma y todo, la crocancia igual, pero el sabor al ulti a temperatura como ambiente, está power. El sabor del ulter a temperatura ambiente como que era muy intenso. Aparente, okay. Eso es lo que yo entendí, no sé. Ya, está ya montando el fondo. Tomaron en cuenta las críticas. Entonces, muy bueno eso, habla muy bien. Vamos, equipo número 3, a 4 minutos de terminar su ventana de apertura. ¡Vamos! ¿Te gusta cómo luce? La carne, digo. Sí, ¿te acuerdas que cuando sí. ganó la clasificatoria se le había pasado la carne? Sí, ahí se ve bien, ¿eh? De verdad. Al ojo ahí se ve bien. El montaje con el puré tirado ya... No, es un poco ya... ¿Pasado más? Sí, un poco ya obsoleto ya. Fondo. Punta de gonzo y cerdo en la vid al sous vide. Acompañado de vegetales a la mantequilla provenzal y zapallo lacrado de chañar y quinoa pop. Él mejoró, ¿te acuerdas? Él presentó los camarones, más farsa, la farsa gruesa arriba. Entonces mejor hoy día, más sencilla. Más limpio. A un minuto del cierre de su ventana, equipo número 3. Postre. Mousse de palta con centro de chocolate y pimienta y palet de naranjas flambeadas, sobresable de café de trigo con higos y salsa de naranja aromatizada al azafrán y cointreau. ¿Lo encontraste un poquito más seco que el anterior, ¿no? Pero está muy... ¿Muy qué? Muy fofo, muy fuerte. ¿Muy suave? Muy... De hecho, le sentí... Más sabor a palta que de nuevo. La palta como de ensalada que de postre. La verdad está un poquito más equilibrado. Nico, qué comentario duro eso. Me sentí súper feliz, primero de estar acá. Es un premio ya el hecho de estar acá. Todos los competidores son súper fuertes, así que ahora esperar que gane no por eso va a ser menos mejor. Pero nos sentimos súper felices y contentos de poder vivir esta experiencia que sería la Copa Culinaria Carozo. Equipo 2,
Se abre su ventana de montaje. A contar de ahora tienen 15 minutos para realizar su montaje de appetizer, fondo y postre. Appetizer, croqueta de papa, tártaro de betarraga, emulsión de palta, crema de pueros y semilla de mostaza. ¿Y esto qué? Eso en teoría la betarraga, en la imagen aparece como betarraga, pero ahora... Claro, como que era eso, ¿cachai? Por eso no aparece la zanahoria acá. Cuando el menú no se condice con el plato que llega, genera problemas para el jurado. Sí, por eso están chequeando que lo que hay dentro del plato también está dentro del papel, entre la propuesta y la proposición. Ah, pero eso será betarraga de otro color, como betarraga amarilla. Ah, porque dice betarraga sí. Y no está rojo. Entonces, si es otro tipo de betarraga, sí, como la amarilla. También, sí. 7 para el cierre de ventana. Ruido. Ya, vamos, el fondo ahí, el sifón, vamos a ver si funciona. No funciona. Ay, Dios mío santo, ya. ¿Viste que yo aquí me empiezo a poner nerviosa? Creo que pasó algo con el sifón. Y lo cambió. Y creo que hay un plan B aquí. Oye, qué bonito. Sí. ¿Cambió? Algo, sí. ¿No sería la mostaza? Están, lo veo un poco más inquieto, ¿ah? ¿Eh? No tiene la misma energía que con el primer plato. El primer shock fue que el plato no se condecía a lo que decía el menú. No entendían, por lo menos. Pues, vamos, mesa, servicio. Vamos, Camilo. Fondo. Punta de ganso envuelto en farsa de ave y champiñones, acompañada de cremoso de quinoa, salsa de setas, zanahoria glaseada y mayonesa de ajo negro. Esa técnica, por ejemplo, el champiñón, es súper difícil hacerla porque es demorosa, pero el plato se ve sucio. El carbón activo. Sí, sobre eso. El champiñón, que no sé si estaba en la primera receta, no y claro estaba. Que se ve sucio el plato, que se ve todo lo puntito negro sobre el champiñón. Ya, pero igual le gustó. Criticó. Nadia Carosi. A dos, vamos, cuidado. A dos. Cuidado. Un minuto. Cuidado. Un minuto para hacer la ventana. Ya, vamos, bien, estamos al último. Postre, semifrío de chocolate, profiterol relleno de diplomática de naranja y galleta de amapola. Camilo, dale. Frente respire de ahora. Respire. Ay, qué bueno. No sé qué quiero, quién quiero que gane, como que quiero no, que todos ganen. No, que gane el más mejor, o sea, obvio. Bueno, la retroalimentación que tuvimos en la semifinal, la verdad que la agradecemos bastante porque era un jurado bien de peso, la verdad. Era un jurado que valía la pena escuchar. Metimos técnicas que ellos también nos sugirieron que metamos. Sacamos algunas que también ellos nos sugirieron que no valía la pena mucho tenerla. Así que nos tomamos la retroalimentación de la mejor manera. Quizás fueron bien duros, pero después lo miramos con altura de miras y creo que nos sirvió de harto. Equipo 4, a contar de ahora empiezan sus 15 minutos de montaje. Appetizer, tartar de algas con emulsión de palta, acompañada de hongos y galleta de plátano. Me gusta. El plato tiene una lectura muy prolija, muy sencilla, muy honesta. ¿Está la presentación? Sí.
¿sí? Lo dijo al tiro, linda la presentación. Se notó al tiro, sí. Pero me gusta eso, que hayan escuchado y que hayan como intentado. Este, ¿cachai? Está como al lado, como... Estos eran los que hicieron este crocante de arroz, ¿se acuerdan? Tenían el perejil crespo, sí. Y esa ensalada de wakame. Sí, pues. Ahora es un antes y un después al plato sí. Anterior y este. Sí. Mira, y un antes y un después. Nicolás destaca mucho eso, ¿eh? Llevo 4 o 5 minutos para el cierre de su ventana. Vamos con ese montaje. Fondo. Mosaico de res envuelto en farsa de pollo, acompañado de espuma de coliflor, espárragos crocante, salsa de chancaca y guisantes salteados. ¿Ves? El plato está muy limpio. Está bonito. Qué bonito el plato, en verdad. Sí. Está bonito. Es muy elegante. Y relleno un cebollín. Sí. Está lindo. ¡Grande, Pablo! ¡Grande, Mati! Le damos la cocción de la carne. Se les anduvo pasando. Se anduvo pasando el tiempo. ¿Un poco pasado? Eso dijo Claudia. Ya. El postre también luce distinto a las veces anteriores. Postre. Brownie de pistachos acompañado de parfait de maracuyá glaseado, salsa de toffee, ganache de chocolate blanco, frambuesa y tuil de miel. Veamos la cocción del brownie. Del brownie, o sea, bien está bonito. Esponjoso adentro. Y con eso, matai. Estos eran los del... Ese brownie que había quedado como pan tostado, ¿te acordás que era...? Sí, que era un brownie seco. Por lo menos este grupo escuchó mucho, sí. Porque si no me equivoco, tiene que haber sido el más bajo de los cuatro. Ellos sí, pues. Sí. Penal al medio del arco. Gol de medio arco. Bueno, los preparativos que tuvimos fueron todos los nuevos cambios y las retroalimentaciones que tuvimos de todos los chefs durante la primera etapa, la semifinal y ahora para la final y demostrar como nuevos conocimientos, nuevas técnicas, aplicar todo lo que ellos nos habían corregido y en verdad tirar nuestro menú para arriba, un 100%. En 110 minutos, nuestros finalistas pusieron toda su técnica y talento para intentar seducir a los jueces. De norte a sur, 4 cocineros lograron llegar a la gran final. Y ahora no queda más que esperar saber quién se convertirá en el ganador de esta competencia. A nuestro participante finalista, lindos. 4 duplas que han llegado de distintas regiones. Hemos hecho un largo camino, un largo recorrido. Ustedes han entregado lo mejor de sí en los fuegos. A cada concurso hay un ganador, un segundo, un tercero. Estamos aquí para conocerlos. Vamos a partir entonces con el tercer lugar. ¿Quién se ganó el puesto de tercer lugar? Es... ¿Quién se va a llevar el tercer premio de la Copa Culinaria Carosi? Es
Pablo Rodríguez. ¡Aplauso, Pablo! Competencia, sabemos que los competidores que tuvimos eran súper fuertes y nada, eso y ir con todo para la próxima. Corresponde a continuación entonces conocer el segundo lugar de Copa Culinaria Carosi 2023. Quien obtiene el segundo lugar en Copa Culinaria Carosi 2023 es... Jorge Diez. Hace entrega del reconocimiento Andrés y la Vaca de Food Service. Muchas felicitaciones y un honor que hayan participado del torneo de la Copa Culinaria en Espacio Food Service 2023. Un gran abrazo. Un poquito defraudados, queríamos ganar. Habíamos entrenado y habíamos practicado y habíamos venido aquí. Pero obviamente quiero agradecer a mi equipo, a Ángelo, a INACAP y sobre todo a mi familia. Mi familia es lo más importante. Y gracias, gracias porque es una gran instancia. Solo quedan dos parejas. Gabriel, que representa a la región del Biobío, y Camilo, a la región de Los Lagos. ¿Quién logrará obtener este gran primer lugar? Dos competidores, dos duplas. Entre ustedes dos, entre Gabriel y Camilo, está el gran ganador. ¿Quién se lleva el primer premio de la Copa Culinaria Carosi 2023? Es... ¡Qué ganas de tomarme un heladito! ¿Pero cuál? ¡Mono! ¡Tu helado! ¡Justo lo que quería! Sorpréndete con el helado Mono de Costa en sus dos variedades. Chocolate... Estás viendo Copa Culinaria Carosi. Dos competidores, dos duplas. Entre ustedes dos, entre Gabriel y Camilo, está el gran ganador. ¿Quién se lleva el primer premio de la Copa Culinaria Carosi 2023? Es...
Esto es lo que nos gusta, nos divierte y queremos seguir siempre practicando. Lo dije en varias oportunidades en el programa también. Yo soy cristiano, amo a Dios. Él es el que da y Él es el que quita. Y hoy día nos pone aquí y nos honra de esta manera. Estamos muy felices. Fabiola, te amo mucho, Lucía. Ellas vieron todo lo que tuvimos que sacrificar, que tuvimos que trabajar. Fueron 2 meses intensos y la Fabiola y Lucía se la aguantaron de una manera increíble. Quiero aprovechar también de felicitar a las personas con las que competimos hoy día. Bueno, esta es la tercera vez que yo participo en la Copa y creo que es la primera vez que genero lazos con los competidores. Así que Jorge, Pablo, su dupla, Gabriel, de verdad, sigan para adelante, sigan. A mí me costó 5 años llegar aquí. De un año para otro quizás no se puede, con trabajo duro. Yo sé que ustedes son secos, son chefes increíbles. Me siento muy honrado de haber competido contra ustedes. En serio que sí. Aquí termina, aquí finaliza esta edición de Copa Culinaria Carosi. Los invitamos desde ya a seguirnos para una próxima aventura de la Copa Culinaria Carosi. Chao, chao. Au revoir. Hasta la próxima.